Estamos en la parisina Casa de Arte, acá en Neuquén 223. ¿Sí? Todavía me acuerdo. Perfecto. ¿Todavía? Qué bárbaro. Estamos con Cecilia Loforte, una de las trabajadoras de esta casa, también tallerista, involucrada de hace cuánto, Ceci. De hace como 3 años, 4, por ahí, ya perdí la cuenta. 4 años intensos. Le sumamos 4 para que quede mejor, Dale, dale. engrosamos el currículum. 4 años intensos, ¿no? Intensos y maravillosos. Estamos en una nueva edición del Pum para Arriba. Sí, ¿Me puedes contar de qué se trata? estamos desde este lunes 8 que arrancó en la quinta edición del Pum para Arriba, que es un festival de teatro para toda la familia que hacemos con mucho amor, al que invitamos que vengan, que este año tiene entre 2 y 3 espectáculos por día, o sea, un montón, hay más de 15 elencos, son más de 30 funciones, 13 días de corrido de espectáculos, es la verdad una locura hermosa que nos encanta hacer y que vemos que la gente que viene disfruta un montón, porque además de los espectáculos pueden acceder a un montón de actividades con la misma entrada. Pueden estar en los castillos inflables, minicines, sala flúor, disfraces, dibujos. Hay un montón de actividades para hacer y para compartir en familia. Digo, los chicos la pasan bomba y los grandes también, porque los dibujos que se proyectan en el minicine están pensados para compartir, porque en el metegol juegan los abuelos con los nietos. Digamos, realmente son actividades que pueden disfrutar todos juntos. Así que esa es la propuesta. Bien, estamos escuchando, tal vez quede acá en la misma entrevista, que ya hace un rato abrieron las puertas para este día, que es el tercero. Claro. Es el tercero. Y ya hay chicos jugando, dando vueltas, gritando, disfrutando, gritando en el buen sentido, ¿no? Gritando de la euforia de divertirse y no estar con un celular o una tablet y todas esas cosas. Que está muy lindo, está muy bueno. De las veces que he estado acá, me gusta ver disfrutar esas cosas como de antaño, un poquito, y no tan lejos, digamos, pero que se Sí, pueda que compartir, se pueda sobre todo. compartir y salir de la pantalla. Nosotros decimos que es para la familia también por eso, porque invita a los grandes a también a salir de la pantalla, digamos, a venirse estos días que han estado súper lindo el clima también, a venirse con el mate, acá también tienen para merendar y compartir una merienda, pero también los grandes dejar las pantallas y poder disfrutar, qué sé yo, el metegol, por ejemplo. ¿Cuánto hace vos que no jugás al metegol? Y del año pasado, cuando estuve acá En el Pumpa Arriba en el Pumpa anterior, Arriba, claro, claro. nosotros también, todos los Pumpa Arriba jugamos el metegol. Estas instancias que generan un encuentro con el otro, ¿no? Están lo que se escucha por ahí, los ruidos, no sé si se va a escuchar, pero Sí. unos ruidos porque son las latas tipo bowling que tiran con la pelota, vuelan. Entonces, digo, son actividades que nos permiten encontrarnos, jugar y compartir un momento diferente. Algunas cosas al aire libre, otras cosas adentro, por si nos tocan días de frío. Entonces también tenemos espacios calefaccionados que pueden seguir compartiendo. ¿Y qué hay de comer? Ay, hay un montón de cosas. Tenés a las meriendas unas promos de chocolatada con media luna, que no sabés lo Rico. que son. Mate cocido para los que no toman chocolate, té, café, por supuesto. Después tenés así como un kiosquito con unos alfajores caseros también súper ricos, unas tortas. Ay, la verdad es que bien variadito. Y los días que hay funciones a la mañana también podés quedarte a almorzar. Hay panchitos, hay unas empanaditas. Ah, bien, Todo bien todo casero súper y completo. súper rico. Ah, sí, nosotros somos muy completos con todo. Bueno, ya que nombraste esto de las funciones, este es el primer año que hay funciones en la mañana. Sí, esa es la Una novedad, apuesta, ¿no? sí, una novedad, una apuesta también, no solamente de la parisina, sino una apuesta en general, ¿no? Estamos sí acostumbrados a que haya cine a la mañana, pero teatro pocas veces se ha visto que haya a la mañana, entonces la idea es
saber que hay chicos que, aunque no van al cole, se siguen levantando temprano porque ya están acostumbrados y, bueno, se cambian rápido y se vienen a tomar una chocolatada y disfrutar un espectáculo. Las funciones, igual que en el cine, tienen precio promocional a la mañana, así que pueden venir y disfrutar y ya después quedarse hasta las 8 de la noche, si quieren, jugando en todas las actividades que propone la casa. Qué bueno, qué interesante. Me quedé pensando en esto de las funciones por la mañana. El año pasado, si se quiere, seguramente debe haber otra, pero la más resonante es esta de Marcelo Massa, que estuvo ahí en la Casa de Pepino los fines de semana, los sábados a las 11 de la mañana, como para romper un poco esto de la salida del teatro. Hasta ahora era como la única que había, está bien, son por supuesto funciones para adultos, nada que ver, otro público por supuesto, pero ahora ustedes son los pioneros, si se quiere, del teatro infantil o para la familia, y inaugurando este horario de las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana la función, sí, la casa abre a las 10 para que puedan empezar a disfrutar todas las actividades y a las 11 la función. Sí, son apuestas, es tener ganas de generar instancias para que más gente pueda acceder, también sabiendo que las propuestas son muchísimas y muy variadas, entonces, y que en general se concentran en el horario de la tarde, entonces, bueno, generar eso, otro espacio. Yo lo vivo en mi familia, mis sobrinos se siguen levantando a las 8 de la mañana y llegan las 11 y mi hermano ya no sabe qué hacer, digamos, qué inventarse, y aparentemente el día no arrancó todavía y ya pasó un montón. Entonces, bueno, esto permite... Empiezan a subir los niveles de estrés de los padres. Pero claro, sí. Y esto es maravilloso porque también venís acá, te preparás el mate y los chicos corretean por toda la casa. Se sacan toda la energía, claro, tienen tiempo hasta las 8 de la noche. No conocen la casa, tiene sótano, tiene para arriba, para abajo, para los costados. Entonces, bueno, realmente eso, corretean por todos lados y pueden disfrutar todos. Y esto, apostar a generar instancias diferentes para que sea accesible para todos, para todas las necesidades, gustos y posibilidades. Me contás un poquito, así en líneas generales, de la grilla del teatro, que por supuesto la parisina no falta nunca, ¿no? El teatro está presente. Entonces, ¿qué hay de teatro para niños? Como para que más o menos... Hay figuritas repetidas en el buen sentido, de que son grupos ya amigos de la casa, que están desde siempre. Por ejemplo, hoy tenemos al grupo Egos, ¿no? Los Egos que nos acompañan siempre en el festival y también por fuera del festival, ¿no? Los domingos en junio estuvieron aquí y, bueno, iban a seguir estando con algunas funciones más. Mandinga Teatro, que son además los gestores de este espacio, junto conmigo y otras personas que nos hemos sumado, y que tienen la obra Plumo, que son los que se la están jugando a la mañana, jugando la cabeza ahí, que son los de siempre. Pero además, la novedad de este año es un elenco de Buenos Aires, un elenco de Uruguay y dos elencos de Venezuela, con los que hemos podido hacer contacto y invitarlos a participar de este festival, así que también los invitamos a disfrutar de eso. Y después muchísimos elencos de Córdoba, yo no los nombro porque seguro que me olvido de alguno y quedo mal, pero sí, son más de 15 elencos, entonces realmente es muy variada la cartelera. Qué bueno que la parisina Casa de Arte ahora sea internacional. Totalmente, festival internacional, pum para arriba, nos vamos pum para arriba, realmente. Sí, la verdad que para nosotros es hermoso, hermoso poder compartir con ellos, abrir las puertas. Bueno, vos, Juan, lo sabés que una de nuestras políticas culturales es de que sea una casa de puertas abiertas. Y esto tratamos de que se evidencie en todos los sentidos. Digo, es abierto a que ven a la diversidad de públicos que vienen y a la diversidad de propuestas durante todo el año. Y también esto, puertas abiertas a gente que viene desde otros lugares y tiene ganas de hacer un espectáculo, de dictar un taller. Digo, uno de los actores de las obras de Venezuela ha dictado un taller en la casa también, Moisés Rivas. Entonces, esto, generar un espacio de intercambio, de producción cultural desde todos los lugares posibles
y vivir en la cotidianidad de la casa la diversidad, ¿no? Esto de que tanto hablamos de la diversidad, pero bueno, vivirla y transcurrirla en cada día en la casa, ¿no? Con las propuestas, con los espacios. Además, estamos en un barrio de lo más diverso a nivel cultural, cada vez más, porque llega gente, por un lado, hermoso acá, en la convivencia, también tristemente huyendo de sus países. Entonces tenemos, no sé, un montón de gente de Venezuela, de Colombia, además gente de Perú, de Bolivia, que ya están en el histórico barrio de Alber. Claro, entonces bueno, digo, estamos acá, no podemos olvidarnos de eso, y bueno, es abrir las puertas a quienes deseen. Eso es como gratificante, por ejemplo, ver algo pequeñito, para que a la vez no lo es tanto. Cuando estaba llegando acá a La Parisina, estaba Sergio afuera, y estaba uno de los gestores de la casa, ¿no? Por supuesto, vos sé si ya lo sabes, pero uno dice estaba Sergio y lo dice en la radio como si nada, claro. Uno de los gestores de la casa y... una señora, claro, vio los colores, vio la música y empezó a preguntar obras, precios y qué se hace, qué no se hace, y ya se notaba como una cosita y una chispita en la mirada, en el gesto de que, bueno, vengo más tarde, lo traigo a mi nieto, y todo eso, la verdad que debe ser gratificante, ¿no? Sí, para nosotros es hermoso, y es hermoso poder charlar con la gente. Nosotros por ahí decimos que andamos tacleando a la gente en la vereda, pero sucede que se quedan mirando y es tan grande la casa, tan bonito por fuera. Vamos a contar para quienes no lo conocen que está declarada Patrimonio Cultural, que tiene una arquitectura Art Nouveau, entonces una arquitectura diferente a lo que estamos acostumbrados, un chalet antiguo, muy bonito. Entonces la gente se queda afuera así como wow. Y es tan grande que no se animan. Hoy pusimos un cartel de toque timbre, ¿no? Porque mucho tiempo está la puerta abierta, pero a veces por seguridad no. Entonces, toque timbre. Toque timbre porque todos están invitados a venir, a entrar, a sentirse como en casa. Todos los que tengan buenas intenciones, a sentirse como en casa y disfrutar. Y para nosotros, cada vez que vemos a un vecino así, en esa actitud de asomarse sin animarse a entrar... ahí estamos para invitarlos y para contarles de qué se trata esto. Sí. Ceci, ¿hasta cuándo va a estar entonces el Pumpa Arriba? El Pumpa Arriba está hasta el sábado 20 de julio, que seguramente vendrá con alguna sorpresa, porque es el Día del Amigo, así que pueden venirse a pasar el Día del Amigo, a tomarse una merienda entre amigos y con todos los niñitos. Viste que a una edad ya... vos tenés tus amigos y todos tienen niñitos, entonces bueno, todos los niñitos corretean y todos los grandes se quedan tomando unos mates, una merienda acá. Es una hermosa propuesta para compartir, así que hasta ese día, sábado 20 de julio, los esperamos en el Pumpa Arriba. Bien, Cecilia Loforte, muchas gracias. Gracias a vos, Juan, por estar siempre. Y una cosita más, pueden consultar todo en nuestra web www.laparisinacasadearte.com o nos llaman por teléfono 480-7613 o se llegan directamente en Neuquén 223 y los esperamos. Gracias.